De los dos mercados que tiene la Argentina están perfectamente diferenciados. Tanto la Unión Europea, con cortes de alta calidad, ya sea por cuota Hilton o por cuota 481, o fuera de cualquiera de las dos cuotas, y el mercado del sudeste asiático, que hoy se denomina China, pero que nosotros esperamos que en los próximos años incorporemos Taiwán, incorporemos Vietnam, es decir, siga creciendo en ese sentido. Me parece que son dos mercados perfectamente diferenciados, decía antes, el primero de productos hoy de calidad y el segundo, por ahora, exclusivamente de carnes de bajo precio. Yo diría un tercio de lo que se vende en Unión Europea. Esperemos, además de aumentar el volumen de ventas a esos mercados, aumentar también el precio unitario, empezar a proveerlos de cortes de mayor precio y, por supuesto, si tienen mayor precio es porque son de mejor calidad.